Desde Buenos Aires, le saluda Hugo Mano Correa con algunas de las noticias más destacadas en CNN. El huracán Iota se ha fortalecido aún más en la mañana de este lunes y ha alcanzado la categoría 5. Este es el primer huracán de 2020 en alcanzar la categoría más alta de la escala de vientos de huracán Saffir-Simpson. Los vientos máximos sostenidos de Iota son de 257 kilómetros por hora y se espera que mantenga la intensidad de categoría 5 hasta que toque tierra esta noche en Nicaragua. La tormenta se encuentra actualmente a unos 160 kilómetros al este de Puerto Cabezas, en Nicaragua, moviéndose hacia el oeste a una velocidad de 14 kilómetros por hora. Esto es lo más tarde en el año que ha habido un huracán de categoría 5 en la cuenca atlántica, según el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que este huracán extremadamente peligroso traiga vientos catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales e impactos de lluvias extremas en América Central. La misma región fue duramente golpeada por el huracán ETA hace menos de dos semanas. Y hablamos ahora de las últimas noticias del coronavirus, 94,5%. Esa es la efectividad que tiene la vacuna de Moderna contra el COVID-19, según los primeros datos publicados por la compañía este lunes. Moderna es la segunda compañía farmacéutica de Estados Unidos que anuncia los resultados de eficacia de su vacuna de COVID-19. La semana pasada, Pfizer dijo que los primeros datos muestran que su vacuna es más del 90% efectiva contra la enfermedad. Ambas vacunas utilizan material genético llamado ARN mensajero para activar el sistema inmunológico del cuerpo. Ninguna vacuna actualmente en el mercado utiliza ARN mensajero. Viña del Mar queda pospuesto por la crisis del COVID-19. La edición número 62 del icónico Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, de Chile, que debía realizarse en febrero de 2021, fue pospuesta para el próximo verano de 2022 en el Hemisferio Sur. A través de un comunicado, Televisión Nacional de Chile y Canal 13, ambos encargados de la transmisión, Explicaron que la medida fue tomada en conjunto con las autoridades y que obedece al interés y la preocupación por cuidar la salud y el bienestar de las personas. Esto debido a la pandemia de COVID-19 que hasta ahora deja más de 54,5 millones de infectados en todo el mundo y 1,3 millones de muertos globalmente. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus: Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerda que puedes escucharlo gratis en tu plataforma de podcast favorita. Desde Buenos Aires se les informó Hugo Mano Correa. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.